Un comunicado conjunto entre la Secretaría de Salud de Antioquia y la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo Antioquia, fue emitido en alerta sobre los cuidados que deben guardar los ciudadanos expuestos al contagio del COVID-19 durante la jornada del día sin IVA, pasado viernes 19 de junio. Es de recordar que ese día se presentaron aglomeraciones en varios almacenes comerciales. En el comunicado apuntan que el COVID-19 puede causar infección asintomática o muy poco sintomática, es decir, existe alto riesgo cuando los protocolos de distanciamiento físico no son respetados, aunque las personas que se reúnan estén asintomáticas. Bueno, la Secretaría de Salud, en asocio con la Sociedad de Infectología, eh, hizo una revisión un poco de lo que ha pasado el día sin IVA. Entonces, como de una manera preventiva... Quisimos eh, hacer un llamado a las personas que asistieron en este día sin ida a los locales comerciales y que presentaron aglomeraciones, eh, un poco las medidas preventivas que creemos deben tener. También en el comunicado les explicamos un poco cómo se comportaba el, el, el virus, si nos contagiamos, en qué momento es la incubación y qué les pedimos. Primero que si en, el, en la medida de lo posible, si estuvieron en un local donde hubo aglomeración, se mantengan aislados. El tiempo de incubación del virus que produce el COVID-19 puede ser de 2 a 14 días. Este es el tiempo entre el día de la infección y el día del inicio de síntomas. Las personas pueden transmitir el virus desde dos días antes de presentar sintomatología. Por lo anterior, si usted se infectó el viernes 19 de junio, es posible que empiece a transmitirle la infección a otros desde hoy y en los días siguientes, aunque no tenga síntomas aún. Segundo, usar permanentemente el tapabocas. Tercero, estar muy atentos si en estos primeros siete días hay algún síntoma y si hay algún síntoma puedan consultar a su EPS o a su dirección local de salud. También que si viven con personas mayores o personas eh, vulnerables eh, por enfermedades de base, también tengan un distanciamiento social con ellos y se cuiden. Todo esto lo hacemos porque creemos que con responsabilidad y convicción podemos eh, controlar la propagación del virus. Eh, recuerden que, que el contacto por más de 15 minutos en un sitio, como estamos ahorita cerca, si tengamos tapabocas, podría eh, ocasionar un contagio. Entonces, si bien el tapabocas es importante, el distanciamiento social también lo es.